Oh, la la, mon amour. Mes camino sigue por aquí. Un segundo. No puede ser. No puede ser, mon Dieu. Pero esto. Esto es un regalo. Esto es un regalito de los dioses. Esto es un regalito de los dioses. Joder. Soy una persona mayor. Los dioses me escuchan. Muchísimas gracias, joder. Necesitaba un caballito, eso me va a venir de lujo. La Virgen de Lourdes. Esto va a ser... Uy, cuidado. Señora, señora, ¿me permite su caballo, por favor? Tu caballo, por favor. ¿Tu caballo? ¿Tu caballo? ¿Tu caballo, joder? Necesito tu caballo, mierda. No, compasión, no. Con ganas que te voy a dar. No, 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 caballero, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No te vayas, no te vayas. Tranquilo, un segundito. Un segundito. Te voy a llamar Pierre. Pierre, ¿qué te parece, Pierre? Pierre, perfecto. Perfecto, no te vayas, Pierre, no te vayas. No te vayas, Pierre. Hola, la mon amour. Tranquilo, Pierre, tranquilo, tranquilo. Oh, tranquilo. Tranquilo, Pierre. Tranquilo. Con cuidado. Con cuidado, Pierre. No, 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 con cuidado, con cuidado. Eso es, Pierre. Shh, tranquilo, Pierre, tranquilo. Ya lo sé. Ya lo sé, joder. Acabo de matar a tu... A tu jinete. No pasa nada. Tranquilo. Tranquilo, shh, tranquilo. Tranquilo. Sigue por aquí. Poco a poco. Tranquilo. Eso es. Eso es. Muy bien, perfecto. Claro que sí. Tú me acompañarás a esta solitud, ¿verdad? Sí. No, 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 tranquilo. ¿Quieres descansar? Venga, yo sé que puedes ir más rápido, ¿de acuerdo? No quiero apretarte aún. Tranquilo, no te haré daño. Sigue caminando. Hola, aventurero. Hola, aventurero. Aventurero. ¿Será posible? Le marqué la porrita. ¿Qué puta mala educación? ¡Mon Dieu! ¡Aventurero! 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 ¡Venga, carajo, aventurero! ¡Mal educado! ¡No, Pierre, 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 Pierre! ¡Pierre! ¡No te vayas, Pierre! ¡No te vayas, Pierre! ¡Tranquilo, ya sé, ya lo sé, ya lo sé! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Tranquilo, Pierre! ¡Tranquilo! ¡Joder! ¡Mira lo que hago por un caballo, eh! ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Tranquilo, tranquilo! No, 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 Pierre, 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 al camino, Pierre, al camino, Pierre, Pierre, joder, Pierre, al camino, maldita sea, al camino, mon Dieu, al camino, shh, tranquilo, shh, tranquilo, mon Dieu, tranquilo, Pierre, a ver, para, 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 para la coca, Pierre, para, para, eso es, muy bien, ahora sí, perfecto, perfecto, vale, Pierre, si nunca lo has hecho, ahora es un buen momento para correr. Que viene un troll. Ulala. Le marqué ma porrita. Tu rifle. Rápido, Pierre. Eso es, eso es. Buen chico, Pierre. Buen chico. Sigue corriendo. No te pares. No te pares, Pierre. No te pares. No te pares. Pierre, eres una mujer, joder. Me acabo de dar cuenta de que eres una mujer. Eres una hembra. Eres una yegua. Joder. Entonces no te puedes llamar Pierre. Te llamarás Pierna. Venga, Pierna. Adelante. Cuidado. No, 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 no. Sigue, sigue, Pierre, sigue, sigue, Pierna, sigue. Sigue, Pierna. Muchos bandidos, mira, de errores. Tranquilo, tú tranquila, tú sigue para adelante, corriendo, corriendo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pierna, 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 Pierna. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Pierna? ¿Estás cansadita? Venga, queda poco. Mira, te voy a dar una buena noticia, ¿de acuerdo? Una buena noticia. Caminando un poquito mientras yo te hablo. La verdad es que me estaba volviendo un poco loco. Y apareciste tú en mi vida, Pierna. Hasta ahora siempre yo hablaba solo o con una gente que conozco que está en la nube. Pero apareciste tú en mi vida, Pierna. Y ahora mi vida tiene mucho más sentido. Te voy a explicar lo que quiero hacer, ¿de acuerdo, Pierna? Atenta. Vamos de camino a Soledad. A Solitude.
Bueno, probablemente lleguemos antes a otro sitio. Un segundo. Sigue, 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 sigue. Corre, 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 pierna. Corre, 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 corre. Corre. Oh, Dios, esas bestias. Esos espectros maldancitos. Sigue, sigue. Verás, yo te cuento. Y por favor, no me interrumpas. Tranquila, tranquila, tranquila. Camina, camina, camina. Eso es. Así me gusta, pierna. Muy bien. Yo te espero. Espero lo que haga falta. Lo que sea menester. Te cuento, verás, pierna. Mi objetivo está en solitud. Efectivamente. En solitud. Allí me espera, en teoría, me debería esperar un señor que se llama Bernhard. ¿Qué pasa? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué demonios es eso, mon Dieu? ¿Es un mamut? ¿Un gigante? Hay mucha comida ahí, ¿eh? Mucha carne ahí. Pierna, mucha carne ahí, en un gigante. Bueno, ¿puedes ir un poco más a trote? Venga, va, un poquito. Venga, querida, eso es, muy bien. Buena chica, perfecto. Verás, yo te sigo explicando. En Substitute hay un hombre que se llama Belrand. Belrand me puso un joder. La marca Maporute. Un trote de las nieves. Un trote de las snow. Sigue, 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 sigue. Vale, ya está, perfecto, suficiente. No creo que nos siga. Ese hombre me delató. Yo creí en él, me acompañó mucho tiempo. Lo utilicé bastante, cabe decir. Pero éramos buenos amigos, joder, yo confiaba en él. Y al final me delató. Como una saciarrata inmunda. La más que la pared y la Torre Eiffel. Un segundo. ¿No viene Tron? No. Sigue caminando pensando en su puta vida. Un segundo. ¿Esto no es solitud? ¿Qué demonios es esto? Un segundo, ¿cómo se llamaba este sitio? ¿Te acuerdas tú? ¿Te acuerdas tú, pierna? ¿Puede ser Lucero del Alba? Sí, esto creo que es Lucero del Alba. ¡Oh, mon Dieu! ¡Esto es Lucero del Alba! ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes qué significa eso, pierna? Mira lo que hay allí. Sí, yo también estoy contento, mon Dieu. Hay una barca, hay una embarcación. Seguramente nos podrán llevar hasta Soledad. Recuerdo que había un antiguo servicio de barquería. Me acabo de inventar la palabra, ¿cómo se te queda el body? Barquería. Eso no era una canción de David Bisbal. Ya sabes, barquería, barquería. Tan dentro del alma mía. Si es que yo tengo dotes de cantante. Quédate aquí, pierna. No te vayas, de acuerdo. Me hagas falta. Ya lo sé que eres un caballo robado. Ya lo sé. No te vayas, pierna, por favor. Bueno, da igual, vete. Vete. Vete, pierna. Eres libre. Lo siento. Cuídate mucho, ¿de acuerdo? Da un beso. Más guapa. Joder. Más guapa que la Torre Eiffel. Adiós. Adiós, amiga. Au revoir. Que todo te vaya muy bien. Gente de la nube, ¿os imagináis ahora que a alguien le cae un flechazo a la pobre yegua y que cae desplomada aquí delante de mí? Sería gracioso, ¿verdad? Gracioso para vosotros que tenéis una mente enfermiza. Yo soy una persona muy sensible. Necesito entrar aquí. Es una posada. Trabajo en la posada, el pico de los. Deberías pasarte. De acuerdo, lo voy a hacer. Tal vez me tome una birra antes de irme. Tampoco hay ninguna prisa. Si me abráis todos a la vez, no entiendo nada. A ver. ¿Eh? ¿Perdona? Quítate la mascarilla del COVID. No te entiendo nada. No sé qué cojones me cuentas. No sé quién eres. Déjame en paz. Vete, distancia social, joder. La más fea, mi Dar una oportunidad para hablar. Intenta ayudarnos.
Por favor, silencio todo el mundo. Un segundo. ¿Es el niño? Con estas pesadillas hasta que consiga algo. Solo ¿es el niño? ¿No es el hijo de Will Smith? ¿Cuánto era pequeño? Sí, es el puto hijo de Will Smith. Míralo. Míralo. Si está el hijo de Will Smith. ¿Pero qué pasa aquí? Trabajo en la mina, igual que todo el mundo. ¿En la mina? Atorarme, atorarme. Ya puedes atorarme, creo que sí. Atorarme. Bueno, vamos a ver aquí qué me sirven. Necesito que me hables un poquito más alejada, por favor. No quiero que me caiga tu escopinata. ¿Qué tienes a la venta? Vamos a saciar ese apetito, ¿sí? ¿Cómo te llamas, querida? Jane, ¿eh? Muy bien. No quiero comer nada. La comida de aquí no me gusta. Tampoco te voy a explicar por qué. Pero sí que una botellita de agua miel me vendría bien. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Tú qué miras, borracho? Venga, pues. Un poquito de agua miel. Un segundo, esta botellita está... Cuesta un poco de abrir, ¿no creéis? Joder. Maldita sea, tapón. Cuesta mucho. Ahora. Perfecto. Vamos a beber un poquito un traguito, ¿no? Ah, es perfecta. Agua miel. Joder. No os quejaréis. No os quejaréis la marca Musa Parit. No os quejaréis de los efectos especiales, maldita sea, de esta serie. No sé cómo me caen tantos dislikes. Ah, os vais a joder todos. No os preocupéis. Joder. Ah, ves que un poquito borrachín sí que voy. ¿Qué pasa, viejo amigo? ¿Cómo eres? ¿Quién te llama a ti? Hola, otro que no habla, joder. ¿O es como eso? ¿Me he vuelto loco? Orland, el bien informado. Bueno, se enteraría, no tengo que leerlo. De acuerdo. ¿Ahora sí que hablas? Tenía la cabeza en otra parte. ¿Oh? ¿Necesitabas una habitación? ¿Algo de beber? ¿Qué te pasa, hombre? ¿Estás triste? ¿Necesitas una habitación? ¿Qué te ocurre? No te preocupes, las pesadillas no parecen afectar a los viajeros. A ver. ¿Estás triste o estás contento? Porque tu tono de voz me deja un poco desconcertado. Con esa cara de mierda que me llevas. Me voy de aquí. Me estás deprimiendo entre unos y otros. ¿Necesitabas algo? Joder, qué pesados. El Pico Ventoso cuenta con los servicios de la mejor bardo de toda Lucero del Alba. ¿Ah, sí? ¿Tú? Sí. ¿Tú eres la... ¿tú eres barda? Os envidio a vosotros los viajeros. Los sueños no afectan a quienes no son de por aquí. A ver, Carita, ¿cómo te llamas? ¿Carita? ¿Carita guapa? Claro, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Eres carita o baratita? Perdón, es un chiste sin gracia y de muy mal gusto, no os preocupéis. Vemos, ¿puedes cantarme? ¿Vienes a tocarme un cojón? Sí. Perfecto. Venga, canta por amigo. Esta es una de mis piezas favoritas. ¿Sí? Una leyenda que todos conocemos. ¿Sabes dónde tengo yo mi pieza favorita? Quita negrata, esa es mi canción. Vete de aquí. Vete de aquí, Danza Washington, joder. Que me encantas, joder. Canta más cerquita. Perdón. Su leyenda perdura, pues no tiene rival. Perfecto, eso no rima, pero está bien. Llegó sangre de dragón. ¿Y la última estrofa? ¿Pero tú por qué aplaudes? ¿Caga mierda? Joder, esto parece una secta, ya sea. ¿Pero por qué paraste de cantar? ¿Qué falta la última estrofa? Joder, cumple mi petición. Ya sabes, esa última estrofa que dice yo qué quiere que les diga. Eso me da intriga, me da un poquito de dolor de barriga. ¿Cómo era esa? Canta. Joder, me voy. Me voy de aquí. Venga todos. Ahí os quedáis. Y que conste que nos dejo todos libres y vivos. Porque aquí hay gente que son de mod y son inmortales. Me voy. Dicen que los vampiros han atacado el salón de los vigilantes. Que lo han reducido a cenizas. ¿En serio? Nunca había oído que los vampiros hicieran nada semejante. No, claro. Porque los vampiros son gente buena. Son gente de bien. Los vampiros, vamos, tú y yo invito a los vampiros a mi casa cada día. Y vienen y cenamos juntos. En armonía, claro que sí. Anda, que tú también. Ilusa de mierda, joder. Los vampiros.
La merde que t'as pris de la merde, si livre la parole de l'autre est folle, Roder. Vampiros, mais là, combien de plata? Para, Antoine, para. Ouf. Joder. La gente me mira mal. Yo creo que alguien se acuerda de mí. La gente se acuerda. Piensa que fuiste una persona muy importante, Antoine. ¿Sabes? Joder, esa agua miel. Me siento muy mal. Creo que voy a vomitar. Ya no estoy aquí para esos trotes. Joder. Es que hace mucho tiempo que no como carne de personas y últimamente te estás llevando muchos atracones. Uf. Joder. Mira, céntrate, Antoine. Céntrate, que necesitas centrarte en tu objetivo. Belrand, ¿de acuerdo? Belrand es tu objetivo. Es el pasado. Juramentos muertos de labios muertos, dejémoslo así. Aquí la gente está muy loca. La gente está muy loca, mon Dieu. Mira. Ahí está. El vaquero. Vamos a ver si sigue haciendo sus viajes a Soledad. Porque yo recuerdo que sí. Belrand me lo dijo. Belrand me ponía al día de los quehaceres en Skyrim. Joder. Oh, joder. El agua miel. Me siento mal. Perdón. ¿Deseas alquilar una embarcación? Vale, sí. La verdad es que sí. Puedo llevarte a cualquier puerto del litoral. Vale, me gustaría. ¿A dónde te diriges? Voy a Soledad, ¿puede ser? Súbete a la barca y búscate un rincón cómodo. Perfecto. ¿Un rincón cómodo? ¿Pero tú has visto esta mierda? ¿Un rincón cómodo? Puede que no parezca gran cosa, pero con mi barca llegarás antes que a pie. Bueno, sé si es verdad, Calvo, pero joder. Venga, va, llévame a Soledad. Venga. Vámonos. Y se hizo de noche en el viaje. Muchas gracias, barquero. ¿Barquero? Joder, madre mía. Es muy tarde. Es muy tarde, no veo una merda, joder. Es muy tarde. Perfecto. Joder, estoy tan nervioso. Estoy tan nervioso. Que estoy en soledad. Hijos de la nube, estoy en soledad. Estoy en solitud. Pero tranquilos, no os preocupéis. Todo llegará. Primero, tengo que dormir. Aunque me gustaría primero saber si está Belrand aquí. Tengo muchísima curiosidad. Me pica el gusanillo. ¿Me entendéis? Vosotros os pasaría lo mismo. Poneos en mi piel por una vez en la vida. Ser un poco empáticos conmigo, joder, que solo venís aquí a chupar cámara. Aquí por la comida. Es lo único que venís. Pero poneos en mi lugar. ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué haríais vosotros? Si vuestro mejor amigo os delata, hace que toda Skyrim vaya atrás de vosotros, que todo el mundo me quiera matar, pero si yo soy una buena persona, tampoco hay que ponerse tiquismiquis ahora, ¿no? Sí, que es cierto que me comía a unos y a otros y maté a mucha gente, pero tampoco fui yo. Belgan los mataba y yo solo me los comía, joder. Yo solo probaba esas delicateces y esos bocaditos que sea. Se me hace la boca agua. Joder. Pero toda la culpa fue de Belrand. ¿Qué os pensáis? Vosotros haríais lo mismo. ¿Haríais lo mismo o peor? O mucho peor. ¿Y veis? ¿Gente de la nube o peor? Así que no me juzguéis. Lo primero que voy a hacer es buscar a Belrand. Y si encuentro a Belrand, pensaré un plan. Seré muy meticuloso. No será llegar, matar y comer. No. Ya me dirás cómo es ese truco de mantener las ruedas en el aire. Joder, me hago como levita.
No, 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 no. No, 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 no. De eso nada. No, joder, no, maldita sea. ¿Has visto esta persona? Venga, pasa, 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 que la gente te vea. Pasa, joder, pasa, agoniada. Vete, vete. Mira, mira, ¿cómo va esta persona? Caminando. ¿Tú cuando vas por la calle qué haces? ¿Vas corriendo como un gilipollas o qué haces? ¿O como un subnormal de mierda? No, tú vas por la calle caminando. A no ser que seas un runner. Joder, la gente por la calle va caminando. Hostia, lo que estoy haciendo es rolear. Rolear, joder, rolear. La gente no va así por la puta calle. ¡Al trote! ¿Estamos locos o qué, joder? ¿En qué mundo, en qué puto mundo vivimos? ¿Que no entendés el lore de verdad? ¿No entendés el rol? El puro rol, esto es puro rol en vuestra vida. Patéticas vidas, veréis a alguien rolear de esta manera. ¡Joder! ¡Oh, Dios! Yo ya estoy viejo para esto. Tanta discusión. Nadie entiende nada. Siempre tengo que repetir las cosas mil veces, joder. Y venga, Costa, ahora vendrá el típico que me dirá que suba un roleplay. Joder. Venga, no atravieses tantas pantallas. No atravieses tantas pantallas, Antoine. Céntrate en tu historia. Céntrate en tu historia. Que no eres Draclo, que eres Antoine. Mira. No me digas que no da miedo esto. Saludos. ¿Qué pasa? Hola, hombres. ¿Qué miráis? ¿Qué miramos? ¿Qué miramos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Esperamos a alguien? ¿Esperáis a alguien? ¿Vais a quemar a alguien? ¿A una burja o algo? ¿Qué hacéis aquí? Se me gastó la antorcha esta. ¿Vais a decir algo? Sí. ¿Sí? Pues dilo. ¿Qué vas a decir? ¿Huh? ¿Qué más? Sí. Joder. Al otro. Barbas. ¿Qué dices? ¿Qué hacéis aquí? Sí. Joder. El trío sí. La puta. El trío sí, ja. Muy bien. Esa es una secta, ya lo veo. La secta sí, ja. Perfecto. Fijaos, solitude. No está demasiado cambiado desde la última vez que estuve aquí. Me pregunto si sería todo en el mismo sitio. ¿Cómo se llamaba esa mujer? ¿Cómo se llamaba? Esa mujer que hacía esos bollos tan bonitos y tan buenos. Ah, no, espera, que la maté. Sí, a su marido también. Los maté a los dos. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ah. Mi bella soledad. Más bonita que el cielo. En realidad, la ciudad me da un poco de asco, un poco de rima. Por cierto, ¿queréis oír una rima? Allá va. Venga, no, no seguí haciendo la broma. Porque yo sé cuándo pagar una broma. Veamos. ¿No hay guardias? ¿No hay guardias? ¿Cómo no hay guardias? ¿Cómo puede ser? Ni eso, ni los guardias. Oh, necesito respirar. Estoy a punto de entrar a soledad. ¿Qué os parece? Joder, atravesar cada puerta aquí es como entrar en un agujero negro, mientras sea. ¿Qué pasa? Siempre que vengo a soledad hay gente ejecutando a alguien. Joder, es mucha casualidad, ¿no? ¿Qué ha pasado? Psst. Oye, ¿qué ha pasado? Perdón, vale, perdón. Joder. No hubo asesinato. Mentirosa. Desafió a Tori. Eres un cac. Derrotó al Rey Supremo en un combate justo. Claro que sí. Esa es nuestra ley. Así es la antigua costumbre de Skyrim. Por supuesto. Y de todos los nórdicos. ¿Habéis oído? Callaos, viejos. Cállate, fea. Yo te apoyo. Cuenta conmigo, joder. Nos veremos. Sí, dilo. Dilo. A Sovengar, bueno, eso igual no, ¿eh? Tampoco te vengas arriba.
mi amiga. ¡Ah! ¡Oh! ¡Joder! Un segundo, ¿lo vais a dejar ahí eso? ¡Joder! ¡Oh! ¿Puedo coger alguna gotita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, M.A. Baracus? ¿Nunca has visto a un caníbal por aquí? ¡Joder! Ah, ¿lo ves? ¿Tú también te has dado cuenta? Joder, te dejaste poner la crema en la cara también, maldita sea. ¿Alguien? ¿Os vais? Un segundo. ¿Nadie se va? ¿Vais a dejar eso ahí? ¿Puedo llevármelo? ¿Puedo? Sí. Sí, vale, de acuerdo, gracias. Sí. ¿Me lo llevo? Sí, sí, gracias. Perfecto. Ya, yo lo guardo. Yo lo guardo, no os preocupéis. Yo lo guardo, buen recaudo. Mierda. La luz. La luz. A ver, necesito un sitio para comer. Vamos a ver. No, no, yo no soy de pescado. No te preocupes. Yo no soy de pescado. Yo soy de otras cosas. Vamos a ver, ¿dónde te dejo a ti? ¿Dónde podría comerte yo a ti? ¿Dónde comerte yo a ti? Vamos a ver. Un sitio escondidito. ¿De oro? De agua, dice. Cuidado con eso. Bueno, ya intento comérmelo, intento buscar un sitio para comérmelo, joder. Un sitio que sea tranquilo. ¿Dónde? Aquí mismo. Aquí. En este callejón. Shh, cállate. Cállate, Bobby. Cállate, perrete. Venga, aquí. Aquí, perfecto. Por favor, ¿me dejáis? ¿Tienes que venir aquí? ¿Qué pasa? ¿Os gusta mirar? No, desperdicio no, me lo voy a comer, métete aquí. Venga, joder. Venga, cagar a vuestras casas. Joder. Joder, ahora sí. Bueno, pequeñito. Ya sé un poquito que no como, así que, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Lástima que no tengas cabeza, no pasa nada. Los ojos es algo que me gusta comer también, pero paso de ir a otra ahora por tu cabeza, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Comer. Joder. Qué bueno estabas. Qué bueno estabas. Perfecto. Joder, el sueño me trajo de repente. Voy a coger una habitación en la posada. Pero exactamente aquí fue donde encontré a Belrand. Aquí fue. Joder, la puta virgen que me parió, joder, maldita sea, mon dieu, qué cara, mierda, vete para allá, joder, qué asco, hostia. Oh, Rina, ¿cómo te llamas? Rina, pues mira, yo me orina, te orinaría. A ver, ¿qué hay en el menú? ¿Qué tienes en el menú, Rina? Te voy a llamar Orina, espero no te importe. Ah, tengo sed. ¿Tienes esa aguamiel? Esa aguamiel que hacía el espino negro. Sí, esa. Me dijeron que esa aguamiel era de las mejores que se podían probar en Skyrim. ¿Aguamiel espino negro te queda? Sí, te queda. Una botellita de aguamiel espino negro, por favor. Muchas gracias, Orina. Muchas gracias. Joder. No sé de qué cojones hacen aquí las botellas. Tapones de mierda, joder. Estoy pidiendo una borrachera hoy que me voy a cagar. Joder, esto está muy fuerte. Orina, ¿qué me has dado? ¿Qué me has dado, Orina? Preferiría que fuese tu orina. Joder. Bueno. Joder, ¿cómo estás? ¿Un buen qué? ¿Un buen qué has dicho? ¿Cabeza torcida? ¿Un buen qué? En fin, voy a sentarme, Orina.
Espero que no te importe. Pues déjame aquí. Haré una sesión y no me comeré a nadie, ¿de acuerdo? Haré una maldita sesión y me sentaré aquí. Venga. Ah, esto es perfecto. Pero, que joder, mi cabeza no me deja girar más. Maldita sea, ¿qué me pasa en la cabeza? Tengo como torticulis. Tengo torticulitis. No puedo girar más la cabeza. Tengo que buscar otro sitio. No puedo dirigirme a los camareros si no puedo girar mi cabeza. Voy a buscar otro sitio, ¿de acuerdo? ¿Qué os parece? Sí, perfecto. Buscaré otro sitio. Hola. Buenas tardes. Aquí mismo. ¿Puedo aquí? No, aquí no puedo porque es una silla que está tan cerca de la mesa que no puedo apartarla. ¿Sabes? Lo que te quiero decir, pues me sentaré aquí. Claro que sí. Venga. Ah, aquí sí, perfecto. Buena música. Buenas vistas. Claro que sí. ¿Necesitas algo? No. No pensaba en las mujeres, joder. Cuando digo buena vista no me refiero a eso. ¿Sí? Yo no veo objetos sexuales, no veo cuerpos con los que acostarme, no veo gente con quien tener relaciones. Yo veo gente a la que comerme, ¿lo entendéis ahora? Por eso es para mí buenas vistas. Por favor, joder. El músculo, Músculo, A ver. Esa barda, ¿cómo se llama esa barda? Psst. Psst. Ven aquí. Joder. ¿Perdona? ¿Perdona? Psst. Ven aquí. Sí, será. ¿Sí, será? ¿Cómo que será? Disculpa. ¿Eh? ¿Qué pasa? Déjame, es igual, déjalo. Que tus viajes sean propicios. Sí, lo que tú digas. No tengo un poco para muchos andares, la verdad. Necesito descansar ya. Mira, hay una cosa. Voy a escuchar un poquito de musiquita y me voy a dormir. Aquí le hago una habitación aquí mismo, ¿de acuerdo? ¿Habéis visto? Esta es la única mujer, la única barda en la vida que toca la flauta sin tocar la boquilla, como se os queda el pueblo. Y eso es hacerlo con la nariz. No es broma. Pide lo que quieras. Claro. ¿Qué puedo hacer por ti? A ver si tú puedes acabarla. ¿Cómo te llamas? De acuerdo, Lisette. ¿Puedes tocarla de Vinyl Sound? ¿Te ha tocado un cojón, por favor? Gracias. Intenta terminarla, ¿de acuerdo? Esta es una de mis piezas favoritas. Venga, sí, sí. Una leyenda que todos conocemos y amamos. Lo que tú digas. Empieza. Nuestro héroe, pero... aclamado como guerrero. Joder. Oíd, y aquí llega el sangre de dragón. No la quiero narrada, la quiero cantada. Su voz encierra el poder. Joder, ¿a quién? ¿Alguien le gusta esto, joder? Aquí llega el sangre de dragón. Un segundo. Un segundo. Cuidado, ¡mon Dieu! ¡Mon Dieu! Joder, estoy nervioso. Joder. La marca de Paparita. Lo siento. Joder, es él. Oh, es él, estoy seguro. Estoy seguro que es él. Joder, lo siento. Estoy nervioso. Lo siento. Estoy seguro. ¡Ah! ¡Es Belrand! Sigue aquí. Sigue aquí en soledad. Acerté. Sigue aquí. Sigue aquí en la posada. Sigue trabajando como mercenario. Estoy seguro. Perfecto. Esto hay que celebrarlo. Aquí nadie se va a dormir hoy. Ya sé lo que voy a hacer. Esta noche me pienso emborrachar. Haré incluso una excepción. Incluso me como un bollito de canela. Uy, míralo. Ya sé lo que haré. Lo invitaré a él. Le pagaré como si fuese mi mercenario. No creo... Sí. Uy, cuidado que te ve. No creo que se acuerde de mí. Y si se acuerda, disimularé. Diré que yo no sé nada, que he venido a verle. Para recortar viejos tiempos, le invitaré a cenar. Pasaremos el día juntos y me lo llevaré a un sitio oscuro. Y allí lo cortaré a pedacitos y lo mataré. ¿Qué os parece la idea? ¿Os gusta esa idea, gente de la nube? A mí me encanta. Pues sí, eso es lo que haré. ¿Qué puedo hacer por ti? Déjame en paz, por favor, estoy pensando, estoy maquinó. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Uh-huh. Sí, exactamente, eso es lo que voy a hacer. Míralo.
Míralo. La marca de la pared. Hijo de puta. La Torre Eiffel. Está viejo, joder. Ha envejecido muy mal. Está peor que yo y mira qué quieres decir. Pero... ¿y la ropa que te di? Antoine, digo yo, joder. ¿Y la ropa que te di, Blarant? ¿Dónde está la ropa que te di? Joder, míralo, qué calvo es. Se ha quedado mucho... mucho peor que yo se ha quedado, joder. Aunque conserva esa melena que tenía. Míralo. No puede ni sostenerse en pie. No puede ni ponerse recto. Está delgado, joder. Qué asco das, Belgrant. Pero te voy a comer igual. Me da igual todo. Me da igual la vida, Belgrant. He venido por ti. Y a ti me voy a llevar al otro mundo. Claro que sí. Esta noche es nuestra, Belgrant. Tuya y mía. ¿Qué te parece la idea? Disfruta, porque mañana será un día nuevo para ti. Para ti y para mí. Claro que sí. Así que mañana lo veremos. Hoy toca fiesta. Voy a pedir unas rondas y lo invito a cenar y a beber, que parece que está muy solitario. Se viene.